Buen día de nuevo a todos y a todas. La verdad es que es ciertamente lamentable que un grupo de oposición tenga que venir a este Parlamento simplemente a pedir que el Gobierno cumpla lo que dice. En un país normal, un Gobierno que plantea públicamente una propuesta y la incumple de forma flagrante debería de marcharse para su casa, o cuando menos los responsables políticos de incumplimiento. Y a nuestra iniciativa es tan sencilla como decirle al Gobierno central que faga aquello que prometió a finales de 2013. A finales de 2013, el secretario general de Infraestructuras decía que habrá un antes y un después tras el accidente de Angrois, y confirmo que parte de los 50 millones de euros de una partida de 110 destinada a seguridad se utilizará para instalar ERTMS en el tramo en servicio de velocidad alta entre Santiago y A Coruña. A finales del 2014, cuando se ponga en marcha el resto del trazado hasta Vigo, se da por hecho que los nuevos tramos contarán con el sistema que monitoriza actualmente la conducción de tren. Eso era lo que decía el Gobierno en el 2013, que cuando se pusiera en funcionamiento o eixo atlántico de velocidad alta Vigo a Coruña, contaría con ese sistema de seguridad. ¿A realidad de cal foi? A realidad de que se ponga en funcionamiento sin ese servicio, y a posteriori se licita para que, con boa sorte, al año 2017, ese tramo conste con ese servicio. Por lo tanto, hay un incumplimiento flagrante que demostra dos cuestiones. Primero, que o 100% de la seguridad le da igual a los que gobernan en este país. Y en este país, que tuvimos una experiencia dramática de cómo las premuras, los calendarios electorales, la improvisación puede provocar muertes, volvemos a tomar decisiones en contra de la seguridad, de la vecinanza y de los ciudadanos de este país. Deberían de plantearle en la espalda de cada gobernante del Partido Popular, igual que se pagan los medicamentos, las contraindicaciones. Y es perigoso mezclar inauguraciones con campaña electoral. Es perigoso antepoñer los calendarios electorales en la percura de votos a seguridad. Y por tanto, no somos tan sencillos como plantear que cumplan lo que prometieron. Que no vale que cuando recuerdo vivo se tomen unas decisiones y después se intente frustrar esa decisión. Que se esqueza que decisiones políticas tengan provocado una catástrofe de condiciones absolutamente dramáticas en este país, para poco después, en una infraestructura, volver a esquecer situaciones como esas. Pero sobre todo, además, se demuestra incapacidad de política de este Gobierno de ser quien de defender, no conjunto del Estado, a seguridad de sus vecinos. Porque en el mismo momento en que se denega a este país un incremento de la seguridad de este eixo atlántico, se aprueba que en Barcelona se invistan 92,9 millones en un servicio RTMS para las cercanías de esa contorna. Esa es la realidad. Un Gobierno incapaz de defender a su vecinanza. Un Gobierno incapaz de anteponer a seguridad los beneficios electorales. Y sobre todo, estamos ante un Gobierno que es a chapuza nacional. Un Gobierno habituado a inaugurar de forma chapucera, porque la realidad de ese servicio y de ese tren es una chapuza. Y podemos ir desmenuzando una por una cada una de las cuestiones que son absolutamente lamentables, desde el comienzo en Vigo hasta el final en La Coruña. ¿Cómo es posible que se ponga encima de la mesa un servicio que tenga en una de sus partes dos estaciones diferenciadas y que cada uno tenga que mirar con antelación a dónde le vaya a llevar el tren? No vaya a ser que acabe en un sitio distinto a donde saiu. ¿Cómo puede ser que además no haya unas lanzaderas habituales, útiles y utilizables por los vecinos para esa situación? ¿Cómo puede ser que en esa estación no se tenga contemplado que vaya a ser inutilizable por trenes diésel por estar después de un túnel de 6 kilómetros? ¿Qué vaya a pasar con la futura conexión a Portugal? Debemos de recordar que cuando se comprometió el eixo atlántico se planteó que sería de Ferrol a Portugal. Estamos entre Vigo y Coruña. Ya no quiero decir lo que vaya a pasar de Coruña a Ferrol. Imposible utilizar o tren con un mínimo de seguridad. Pero tampoco a Portugal. ¿Qué pasa con ese tren que es incompatible en algunos tramos a utilización de dos máquinas y que, por lo tanto, en un tren de supuesto século XXI, algunos convoys tienen que parar en medio de trazado para que se puedan compatibilizar el uso de dos maquinarias? Un tren que, por ejemplo, mantén una infraestructura, una estación en Padrón, que ni está en Padrón ni está en Barbanza, a pesar de llamarse estación Padrón Barbanza, que es abierta por un personal de seguridad, que no está conectada a red eléctrica, una estación que no está conectada a red eléctrica, que tiene un grupo electrógeno que se ponga a funcionar cuando vaya a parar el tren. Estamos ante la explicación de cómo no se deben hacer las cosas. Todo eso, además de incrementarse o impacto y las pocas seriedades en esta infraestructura.
Este portavoz se denunció aquí o impacto que esta infraestructura provocaba, por ejemplo, en la Ría de Arousa, sobre a súa capacidade marisqueira. E dentro do Partido Popular se nos chamou de todo dicindo que eso era mentira. Resulta que agora se demostra que se modificou a canle, se modificaron as mareas e se modificaron incluso como vai a auga doce na Ría de Arousa despois de que se terminase o viaducto de alta velocidade. Non só eso, a día de hoxe, con unha obra do 2009, están a verter terra procedente desta obra o final da Ría de Arousa sin que estea plantexada, digamos que, o impacto medioambiental desa vertedura. Por tanto, estamos ante unha serie de cuestións que se fan de forma absolutamente incontrolada e con pouca planificación que poñen en duda a posibilidade de que isto sexa un tren do século XXI. Pero vamos máis alá, vamos máis alá. Por que incumplen vostedes a normativa? Porque non modifican os prezos a baixa cando se reduciu a distancia entre algúns dos traxectos. Existe un decreto que plantexa entre os quilómetros o prezo dos billetes. Por que non o fixeron? Que dicen vostedes do que vai a pasar en canto pasemos o período electoral sobre os billetes deste trazado? Vai a ser posible que un cidadán, un estudiante, un traballador siga pagando estes billetes cando poñan o prezo real do servicio? Cando pase o período electoral e vostedes suban o prezo dese servicio? Que vai a pasar coa situación actual da intermodalidade? Porque esa intermodalidade é imposible en Vigo, é imposible en Vila García, é imposible en casi todas as estacións do Eixo. Como se vai a entender e se vai a mellorar esa situación que impide que aquelas persoas que utilizan a bicicleta como medio de transporte e despois o tren teñan a día de hoxe verdadeiras dificultades para utilizala, sobre todo porque teñen que chamar e preguntar que tipo de tren vai a vir a recollelos para ver se poden subir ou non a bicicleta. Que van a facer con esas cuestións? Que van a facer con que implemento da Directiva Europea 2004-49? Que van a facer con ese incumplimento da Directiva Europea ao respecto da seguridade? Estamos nunha situación de absoluto despropósito. E, polo tanto, nosotros pedimos que se volva á normalidade, que se plantexe a necesidade de dotar a este servicio da súa seguridade. E, sobre todo, desmontemos o argumento falaz do Partido Popular. Se vostedes defenden que esa seguridade non é necesaria, por que a licitan para dentro de 3 anos? Se non é necesaria, por que a van a poñer encima da mesa? A que se debe, entonces, se non é necesaria? Eso desmonta calquer argumento do Partido Popular e demostra claramente que o único objetivo da súa inauguración previa foi intentar mellorar uns resultados electorais que ao final foron catastróficos. Porque a xente deste país non é idiota. E a xente deste país sabe cando a están enganando. E o Eixo Atlántico é un exemplo de como se tratou de novo de enganar a esta ciudadanía, plantexando un compromiso co transporte público que non é tal, que vai a impedir a milleiros, a decenas de miles de cidadáns deste país utilizar o tren para os seus desplazamentos, que vai a acabar co transporte de cercanías, que vai a impedir que xente de Redondela, que xente de Padrón, que xente de Cesures poida trasladarse aos seus postos de traballo, incluso aos seus postos de estudio, con un tren, con un servicio público. Por tanto, nosotros plantexamos unha medida que simplemente trasladarlle ao Goberno Central a necesidade de que cumpla co seu compromiso. E o seu compromiso é o que dixo no 2013. É o que plantexou cando vieron anunciar a infraestructura, que a mesma estaría dotada das medidas de seguridade oportunas e comprometidas, é dicir, co sistema ERTMS. Espero a coñecer cal é a posición do Partido Popular, se unha vez máis vai a dar a espalda as necesidades dos veciños ou simplemente o Partido Popular vai a tratar de justificar o injustificable. E, sobre todo, se é capaz de demostrar aquí que a partir do momento en que se plantexen as eleccións vai a continuar ese servicio costando o mesmo que costa agora. Por que a grande pregunta que se fan os miles de usuarios deste servicio? Atacando, van a vostedes continuar con ese engano. Por lo tanto, a nosa proposta non é máis que decirle a nosa cidadanía que pode utilizar un servicio con seguridade. Quero recordar que non fai moito tempo trasladábamos aquí como había un aeródromo inseguro, sin licencia, operando tamén ao carón destas vías. Se nos dixo de todo tamén, e tuvo que ser a propia DIF que dixese que era incompatible a utilización dese aeródromo con a trazado do Eixo Atlántico, cando dixémonos aquí, se nos negou. E agora resulta que era verdade, igual que verdade que decimos que vostedes simplemente por un cálculo electoral puxeron en risco a nosa xente e a nosa veciñanza. Mais nada, e moitas gracias.